Salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Ao som da lira de dez cordas e da harpa, ao canto acompanhado ao som da citara. Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, e rejubilo de alegria em vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, quão profundos são os vossos pensamentos. Só o homem insensato não entende. Só o estudo não percebe nada disso. Mesmo que os ímpios floresçam como a erva e prosperem igualmente os malfeitores, são destinados a perder-se para sempre. Vós, porém, sois o excelso eternamente. Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, que os vossos inimigos vão perder-se e os malfeitores serão todos dispersados. Vós que destes toda a força de touro e sobre mim óleo puro derramaste. Triunfante posso olhar meus inimigos, vitorioso escuto a voz de seus gemidos. Justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que a morirá. Na casa do Senhor estão plantados nos atrios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Camila Herrera y estoy transmitiendo desde la parroquia Juan Pablo II en Cali, Colombia, en medio de estas fiestas patronales de nuestra parroquia. Vamos a continuar con nuestro itinerario Camino a la Santidad en la sesión número 10, que hemos llamado Verdaderamente ha resucitado. Y quiero siempre recordar que Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vamos a comenzar, como todos los días, preparando nuestro corazón para recibir las gracias y bendiciones que el cielo nos tiene preparadas en esta sesión. Comenzamos poniéndonos bajo el manto de María, nosotros y nuestra familia, pidiéndole a ella que conquiste para nosotros las gracias del cielo y nos las entregue directamente de sus manos a nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a pedirle a San José que nos cubra con su manto y nos regale la gracia de protegernos de todo mal y evitar cualquier tentación, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San Juan Pablo II, tómanos de la mano, ve tú delante de nosotros, ábrenos este paso del camino. Danos las gracias de santidad que necesitamos para crecer un poquito más en este camino de gracia y bendición, que podamos hacer que nuestra altura espiritual suba un poquito y podamos dar este paso que necesitamos.
conquista del cielo, las gracias que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual, como solo tú sabes hacerlo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San Juan Pablo II, yo confío en ti, ruega por nosotros. San José, yo confío en ti. Santa María, yo confío en ti. Y vamos a invocar al Espíritu Santo, diciendo: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Luz que penetra las almas y reconforta en los duelos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Y vamos a pedir en unión con la Virgen María, San José, Juan Pablo II y los santos y santas del cielo una bendición de respaldo total a la Santísima Trinidad para que nos conceda lo que sea que necesitemos para poder avanzar en este paso según su amor y su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y vamos ahora rumbo a Jerusalén. Ustedes ven en el mapa la flechita roja que está señalando Jerusalén y las amarillas nos señalan todos los lugares por donde hemos venido peregrinando en este camino de santidad del cual nos lleva de la mano Juan Pablo II, nuestro patrono de la parroquia. Entramos a la ciudad de Jerusalén y antecitos de entrar pues vamos a encontrarnos con el Monte de los Olivos, aquel lugar donde Jesús lloró lágrimas de sangre, aquel lugar donde Jesús tuvo que dar su sí definitivo para salvarte a ti y a mí. Contempla estos olivos tan maravillosos que hay allí, árboles de miles de años. Y mientras lo contemplamos, recordemos qué fue lo que pasó en el Monte de los Olivos. Nos lo dice Lucas 22, del 39 al 51. Dice así: y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su ardor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de las tristezas y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con este beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo a los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, herimos a espada.
y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús respondiendo dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Palabra de Dios. Al lado del Monte de los Olivos encontramos la Basílica de las Naciones y vamos a entrar a este lugar que es bellísimo. Miren el tipo de piso que tiene, miren las cúpulas que tiene, pero allí vamos a encontrar una pieza muy interesante para nuestro caminar espiritual. Se llama la Roca de la Agonía y es esa piedra que está ahí enfrente del altar que ustedes pueden ver. Se dice que en esa piedra fue el lugar donde Jesús se sentó a orar en el Monte de los Olivos y pues a pasar por esta agonía de tener que contestar su sí a Dios. Allí, en esta roca de la agonía, quiero pedirte que te imagines que tú estás allí arrodillada o arrodillado y que pones la mano encima de esa roca de la agonía. Es un momento muy profundo lo que uno siente cuando pone la mano encima de la roca de la agonía. Si uno hace silencio, si uno le pide al Señor que le hable allí, que le pregunta a uno qué es lo que tú me propones, o sea, qué es lo que me estás proponiendo, qué es lo que tú quieres que yo haga. Jesús contesta. Dios contesta a tu corazón. Cuando uno pregunta al cielo, el cielo siempre contesta. Y este es un lugar privilegiado para contestar y preguntarle a Dios qué me está proponiendo para mi vida. Y obviamente cuando le contestan a uno con semejante claridad, pues uno reacciona y puede quizás hacer resistencia a lo que le están diciendo, o puede ser que quizás le dé miedo, o quizás lo vea inviable, imposible. Es un momento de confrontación. Es tu Getsemaní personal, tu reacción a ese llamado que te hace el Señor. Lo que propone Dios siempre es más grande que tú. Lo que propone Dios, pues uno como que humanamente no se lo imagina. Lo que propone Dios solo puede tener una respuesta. Y es hágase tu voluntad y no la mía. Aquí, frente a la roca de la agonía, pon tu mano, escucha al Señor y contéstale porque Él espera tu respuesta. Los llamados necesitan una respuesta y Él se encarga de todo. Aquí en la roca de la agonía, toma tu cuadernito y escribe eso que se te viene al corazón. Te pido, Juan Pablo II, que intercedas ante Jesús para que Él interceda ante el Padre y nos revele con claridad en nuestro corazón qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Y te pido también que junto con María Santísima y San José conquistes las gracias que necesitamos en nuestro corazón para poder decir que sí, sin dificultad, sin poner peros, sin salir corriendo. Que el Señor en esta mañana se revele y te muestre su voluntad. Jesús, yo confío en ti. Muéstranos a todos claramente tu voluntad. Gracias, Señor. Y nos vamos entonces a Jerusalén. Ahora sí vamos a entrar en la ciudad. Y vamos a ir haciendo el camino de la Vía Dolorosa. Cuando yo llegué allí, la única imagen que yo tenía de la Vía Dolorosa, confieso que era la película de Mel Gibson. Y la verdad es que el sitio físico es muy diferente de lo que uno se imagina antes de haber ido. Por eso he querido traer unas fotografías que tomé y que vayamos recorriendo la Vía Santa, la Vía Dolorosa, con los sitios verdaderos, para que nos imaginemos cada uno de nosotros cómo es esto. Y quiero además invitarlos a que hagan algo que hicimos, pues o que hice yo por lo menos en la primera estación. Allá llegó un señor
pues como que era el que atendía en el lugar, y nos entregó al grupo una cruz de madera para que la lleváramos y nos turnáramos llevándola. Y yo vi esa cruz y me acordé de un sacerdote amigo mío que nos ayudaba siempre en Semana Santa con el Via Crucis en un barrio que además se llamaba Jerusalén también, y que decía: abraza tu cruz y eso te llevará a la luz. Y nos decía que amarráramos, prácticamente claváramos nuestras propias cruces a la cruz de Cristo para que Él nos ayudara a llevarlas. Entonces, en este momento yo quiero invitarte a que tú claves tus cruces, las que tú crees que tienes, que las pongas allí amarradas a la de Jesús. Así sean recogidas por el camino, así sean cruces impuestas, así sean cruces que tú has tomado y que quizás no es la cruz que Cristo eligió para ti, pero tú decidiste coger otra. Todas las cruces vamos a clavarlas allí. Y vamos a pedirle a los santos y santas del cielo, a Juan Pablo II y a la Virgen María, que nos ayuden a ir por este Via Crucis que es el de nuestra propia vida. Que este sea el Via Crucis donde tú logras verdaderamente morir para poder resucitar con Cristo. En esta primera estación recordamos que Jesús es condenado a muerte. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En la segunda estación, Jesús con su cruz a cuestas. Y fíjense que es apenas un signito pequeño que hay ahí colocado en la pared de una calle cualquiera. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En la tercera estación recordamos que Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En la cuarta estación, Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En la quinta estación, el cirineo ayuda a Jesús a cargar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En la sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En la séptima estación recordamos que Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En la octava estación, Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En la novena estación recordamos que Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En la décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En la onceava estación Jesús es crucificado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En la estación número 12, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vemos aquí a María al pie de la cruz. Y ahí al fondito se alcanza a ver un pedacito de San Juan. Y donde está San Juan, ahí está un pedazo de piedra del monte donde crucificaron a Jesús. Y frente a la cruz vamos a encontrar este altar que si uno se agacha en el piso hay un hueco que es el lugar donde estaba físicamente clavada la cruz y uno puede tocar aquel santo lugar. Las lámparas que decoran el techo. Y bajamos a la estación número 13 donde Jesús es bajado de la cruz y ahí vemos esta losa donde fue puesto su cadáver para antes de meterlo al sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Jesús es puesto en los brazos de María y resucita. Y este es el Santo Sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y al ladito del Santo Sepulcro encontramos el lugar donde Jesús se encontró con la Magdalena. Acá, en este lugar, queremos experimentar en este día a Jesús resucitado. Nos unimos a María Magdalena y le pedimos que ella nos ayude a que Jesús salga a nuestro encuentro, que nos ayude a tener una experiencia del Jesús resucitado. Santa María Magdalena, ruega por nosotros, comunícanos tus gracias para que podamos experimentar tus glorias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tuvimos la oportunidad de celebrar, de asistir a la celebración de la Eucaristía allí en el Santo Sepulcro y experimentar que en verdad Jesús ha resucitado, como nos lo dice San Mateo 28, del 1 al 8. Pasado el sábado, para aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer, yo sé que buscan a Jesús y fue crucificado. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar. El ángel dijo: no está aquí, ha resucitado, tal como había sido anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a los discípulos: ha resucitado entre los muertos, y ya se les adelanta en el camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se los dije todo. Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Contempla por favor este lugar, contempla este lugar y mira cómo es esta experiencia de encontrar a Jesús resucitado, como lo hizo María Magdalena. Que el Señor resucitado llegue a donde tú estás, te comunique la paz, te comunique el amor, te conceda las gracias que necesita tu corazón. Anota esta experiencia en tu cuadernito espiritual y espera que te dice el Señor, que en este momento la paz sea contigo. Y terminamos esta sesión del día de hoy con una oración por la paz. En unión con la Virgen María, la Inmaculada Concepción, San Francisco de Asís, te pedimos, Santísima Trinidad, el don de la paz para Israel.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a vuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gracias te damos, Señor, por tu gracia y tu misericordia con nosotros, tus hijos, en este itinerario de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Mañana estaremos nuevamente unidos en un paso más de este itinerario de santidad. Les agradezco su presencia y les mando una gran bendición. No se han ido del todo, si aún podemos su risa evocar, su carácter y su bondad. No se han ido del todo, no se han ido del todo. Si algo bueno han dejado al pasar, aunque hoy ya no estén más aquí, no se han ido del todo, no se han ido del todo. Si recordar es volver a vivir, aún con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo. No es el fin de la historia, son dos lados de la eternidad. Ellos ahora se encuentran allá, tú y yo debemos continuar. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices. Lo que aquí tanta falta les hizo, donde están hoy les sobra. Ya no hay sufrimientos y no existen más lágrimas. No hay vacíos ni hay soledad, son libres como el viento. Dios los ha recibido, a sus brazos llegaron. Hoy están descansando casa del Padre, han sido recibidos. Nada que temer, pues ya están en el cielo. No se han ido del todo. Mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Queremos en este momento invocar la gracia del perdón por las almas de aquellos seres queridos que recordamos, aquellos que murieron en situaciones que hoy lamentamos,
un accidente, asesinados, lejos de casa, en un país extranjero, aquellos que murieron en la soledad, aislados porque tomaron el camino del silencio, las almas más necesitadas. Por ellos suplicamos la gracia del perdón, porque la gracia del amor supera cualquier barrera que humanamente hoy nosotros podamos sentir. Es la gracia que tú derramaste en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese perdón también se prolongue en la eternidad, para que todos aquellos que hoy son parte de esta plegaria sean admitidos en tu presencia. Aquellos que fueron sepultados como NN, sin ningún reconocimiento, sin ninguna honra fúnebre, sin quien llorara por ellos. Nosotros lloramos y te entregamos esta plegaria. Admite, Señor, esta súplica para que ellos participen también de la gracia de tu amor. Te pedimos por aquellos que, conociéndote y amándote, invocaron la presencia de un sacerdote y no pudo llegar por diferentes situaciones. Ellos también invocaron tu misericordia. Perdónalos por esa intención tan grande y maravillosa, invocar la presencia de un sacerdote para recibir la absolución. Bendice y santifica las almas de aquellos que murieron santamente, viviendo una vida cristiana ejemplar de entrega, madre o padre, hijo o hermano, abuelo o abuela, un amigo del alma, que en este momento también elevamos por él o por ella esta súplica maravillosa, porque para ti, Señor, la misericordia es infinitamente grande. Padre, a ti acudimos. Fue la palabra que tú mismo expresaste. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A ti la honra y la gloria, que se abran las puertas del cielo para las almas más necesitadas, y el día de nuestra muerte, que seamos también recibidos en la presencia de María Santísima, San José y todos los santos, para dar gloria a tu nombre. Bendito sea tu nombre, bendita tu misericordia y bendita las ánimas del purgatorio que reciben el perdón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Lo creo, lo confieso y lo profeso. Lo creo, lo confieso y lo profeso. No se han ido del todo, si nos han dejado una luz, si su esfuerzo da frutos aún. No se han ido del todo, no se han ido del todo, si al pensarlos nos hacen vivir, si una meta nos hace seguir. No se han ido del todo, y aunque duela en el alma, mejor darles el último adiós. Si hace falta también tu perdón, deja ya que descansen. Ya no pierdas más tiempo, enfréntate a la vida. Todo hombre se puede morir, tú estás vivo y te toca vivir. Y no tengas más miedo, que Dios te hace más fuerte. Quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Y no tengas más miedo, que Dios te hace más fuerte. Quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. No se han ido del todo.
Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera salvar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Segundo día de la novena por los difuntos, segunda Eucaristía, segundo Rosario, segunda Coronilla. Vamos a llevar 9 días. Ayer la palabra Espíritu y hoy vamos a tener la palabra Paz. Recuerden que después del dolor de la muerte, pues los discípulos de Emaús están totalmente confundidos. Y cuando el Señor se aparece resucitado, la palabra es paz. La paz esté con ustedes. Y cuando uno pierde a un ser querido, lo primero que uno pierde es la paz. Le da la angustia, se desborona todos los sueños. Muchas veces caemos en esa crisis de la pregunta que los discípulos de Emaús se hicieron. ¿Por qué? ¿Eres tú el único que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? El porqué de la vida a todos nos golpea cuando perdemos a un ser querido. Así que llevamos nuestra libreta de apuntes y vamos a orar por alguien que murió en una tragedia. Cuando Cristo muere en la cruz es una tragedia. Cristo no murió de muerte natural, ni de una enfermedad, ni de un accidente, fue asesinado. O sea, la muerte de Jesús fue un asesinato, una tragedia. Entonces vamos a orar hoy en la listica que vamos haciendo. Vamos a poner allí los que murieron asesinados, porque la palabra paz es la palabra que más se necesita cuando hay una tragedia de alguien que es asesinado. Cuando uno recibe la noticia de la muerte de alguien, es un impacto psicológico y emocional terrible. Pues los discípulos también vivieron ese momento terrible. En ese Viernes Santo, cuando Jesús es tomado preso en la mañana, pues en la tarde, perdón, el día anterior, en la madrugada, ya en la tarde, van a vivir la tragedia de la muerte. Oremos entonces en la lista por los que murieron asesinados hoy, segundo día de los 9 días para llegar al 2 de noviembre. Oramos por el eterno descanso, miércoles 25 de octubre, Harold Caviedes Filip, aniversario, Laura González de Hernández, María Claudia Charria Rivera, Gilberto Avendaño Monsalve, Benilda Tobar Sanabria, Luis Bedoya, Juan Carlos Bedoya, María Sofía Valencia Londoño, Marlene Navarro, Carlos Augusto Carmona, de la familia Valencia Contreras, Contreras Chávez, Fidencio Hernández Alcaraz, César Saúl Chávez, Guadalupe Chávez Larios, Irma Herrera, Javier Mera, Olga Gutiérrez, Doris Osorio González, Pedro María Rendón Ramírez, Luz Ángela Tenorio, Astrid María Roque, Oscar Julio Salinas, Jorge Iván González López, familia Fonseca Morales, Diego Fernando Pérez Palma, María Delfina Perengués, familia Valencia Martínez, María del Socorro Muriel Rayo, de la familia Bonilla Arce, Omaira Córdoba, Elvia Aurora Delgado, Harry Abucheve Costa, Feliz Joaquín Herreño, Silvia de Gómez, Norberto Navarro, Luisa Urbina, Graciela Bermúdez Navarro, Julia Vaquero Rey, Pedronel López, Rodrigo Navia, Ana Graciela Rey, Jesús Ramos, Paula Sierra Estacio, Petra Cardona Hernández, Francisco Flores Alvarado, Sira Inés Cruzado, viuda de Miranda, Ángel Edmundo Mercado, Jesús Escobar Cepeda, Jesús Antonio Cedeño Muriel. Por los difuntos, intención Aura Erazo, Marta Berbil Estrada. Apuntemos allí en la lista nuestra, alguien que murió asesinado. Yo recuerdo al padre Alcides Botero, a quien lo asesinaron, murió ahorcado por robarle una plata. Fue quien me mandó a mí al seminario. Hoy oro por él, por su alma, para que esté en paz. Cada uno tenga presente personas que murieron asesinadas en este segundo día. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de aquellos que murieron trágicamente, asesinados en tu misericordia, descansen en paz. Amén. Amén. Bendición, salud en este miércoles, también de la sanación. Familia Betacur Espinosa, Pureza Tavares, Norberto Bermúdez, Gilberto Valencia, Yana Azucena Valencia, Valencia Contreras, Valencia Martínez, Hernández Contreras, Estela Sánchez Contreras, Miriam Darley, Cepeda Maecha, Luz Ailene Torres, Kaeli Sayumi Paz, Abril Margarita Blanco, Luis Almazán, Goretti Salinas Almazán, Gloria Cáceres, Liliana Mancilla, Humberto Tenorio, Natalie Manrique Jaramillo, Gilberto Valencia, Yana Azucena Valencia, Isaarri Rivas Atizábal, en la oración por la salud del niño, Laura María Ordóñez, Norberto Ríos, María Eugenia Gómez, Flor de María Jácome, Arturo Serna, Luz Marina Gómez, Correa Gómez, Morales Gómez, Serna Gómez, Vélez Gómez, Hurtado Fajardo, Álvaro Hurtado, Rosa Cruz, Millán Cruz, José Rafael Núñez, Johanna Ramos, Marianela, Fausto, Cristian, Fausto Alexander, Ramos, Cris David Gómez, Rubén Arias, Esteban Ureña, Sandra Jimena, Paul Solano, a San Rafael, Belkis Crispín,
Oramos también por Alberto Mesa, Diego Armando Córdoba, Valencia Contreras, Erazo Jacome, Medina Cabrera, Rocha Córdoba, Valencia Martínez, Hernández Contreras, Estela Sánchez Contreras, en bendición a la Virgen María Auxiliadora, Magola Caicedo y familia, San Rafael Ángela Jimena. Oramos por Germán y Gisela, Diana Montes, Isabela Correa, Paul Fe, María Fernanda Serna, Josué Moisés Morales, Angulo Andrea Sen, Indira Rosario Navarro, Elvis Gabriel Arline, Dylan Pérez, Mojica Páez, Mojica Gualteros, Rincón Mojica, Juliana Bermúdez, María del Socorro Millán, Santiago Flores, Álvaro José Campuzano, familia González Millán, John Jairo Sandoval, bendición también por Daniela y Santiago Alvarado. Cumpleaños hoy, 25 de octubre, Mirta Ruth Cepeda Maecha, Dios bendiga este regalo de la vida, siempre unidos en fe. Mariana Romero Vanegas, Matías Rivera Rodríguez, un añito. Carmen Elena García Río, desde Estados Unidos, Dios la bendiga. Salomé Rengifo Quijano, 5 añitos. María de los Ángeles Díaz Mayorga. Feliz y bendecido cumpleaños, Mirta y todos los que hemos nombrado. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. En esta segunda misa, segundo día, orando por los que han sido asesinados. Y sin embargo, los que continuamos, el primer sentimiento es de rabia, de odio, de venganza, de ira intensa. Hay sentimientos que no dependen de lo que nosotros queramos contener, sino de la emoción negativa que llega. Y por eso la intensa ira tiene que ser controlada desde la fe. Y cuando uno tiene un rencor acumulado en el espíritu ante la muerte de un ser querido, hay que ser cuidadoso porque la venganza se convierte en la única forma también de desahogar. Y ahí es donde la fe tiene que ser un elemento importante, no solamente psicológico o emocional. Es una realidad existencial, porque Cristo me libera, Cristo me sana, Cristo me restaura. Hoy que la palabra es paz, algunos de nuestros hermanos están pasando esa intensa ira, ese intenso dolor, ese deseo de venganza que está incrustado en el corazón. Si a uno le matan su papá, su mamá, le matan un hijo, es un intenso dolor. Y no se trata solamente de que hay que perdonar. Hay que sanar desde el Espíritu. Dejemos que también hoy la palabra sanar en el Espíritu de Dios te devuelva la paz. Aquellos que viven intensamente un dolor ante el asesinato de un ser querido, ese sentimiento que confunde en la mente y en el espíritu, ese sentimiento de rabia y de odio, de venganza y muchas veces de hacer daño también para devolver el daño que se siente, el Señor te permita sanarlo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Amigos, bienhechores difuntos, familiares que murieron asesinados. Ayer oramos por línea paterna y materna. Hoy la palabra paz retorne también a las familias que están pasando el duelo ante la muerte de alguien. En la noticia sorpresiva y negativa que llegó, que en este momento sigue causando dolor y tristeza. Dios Todopoderoso y Eterno, Señor de vivos y muertos, que derramas sobre todo tu misericordia, humildemente te suplicamos que aquellos por quienes oramos, que murieron trágicamente, consigan en tu bondadosa clemencia el perdón de sus pecados y felices gocen contigo, alabándote siempre. Que las familias que viven el dolor de la muerte ante el ser asesinado, también sean regocijados en el consuelo y la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera salvar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, que el pecado no siga reinando en su cuerpo mortal, sometiéndose a sus deseos. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte y pongan sus miembros al servicio de Dios como instrumentos de la justicia. Porque el pecado no ejercerá su dominio sobre ustedes, pues no están bajo ley, sino bajo gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos puesto que no estamos bajo ley, sino bajo gracia? En absoluto. ¿No saben que cuando ustedes se ofrecen a alguien como esclavos para obedecerlo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero gracias sean dadas a Dios, porque eran esclavos del pecado, mas han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados. Liberados del pecado, ustedes se han hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Bendito el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Cuando siento yo caer, firme en ti yo estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en majestad, dificultad, te adoraré cantando un
El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no lo dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta bella palabra, recuerden, el Salmo 123 respondíamos: nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y esa palabra bellamente está hoy también transversal el Evangelio, como ayer tener las lámparas encendidas. Hoy tenemos ya el administrador fiel y solícito para llevarnos a ese camino también de encuentro. Y qué bueno que la preparación en la vida espiritual sea también esa preparación para encontrarnos en la vida eterna. Entonces, administrar fielmente es una palabra que a mí me parece muy prudente en este tiempo, porque es que administrar la vida no es fácil. Uno a veces administra bienes materiales, administra empresas, administra negocios, administra cosas, pero cuando tenemos que administrar propiamente la vida, entonces nos confundimos a veces, porque pensamos que administrar la vida es como que uno tenga un elenco de cosas en orden, y a veces nos llega lo que no está en orden, el descuido de la vida. Por eso dice: el administrador que piensa que se va a demorar su amo y empieza a abusar de sus compañeros, a pegarles, a emborracharse, a comer, entonces a la hora que menos piensa, viene el dueño. Esa es la vida nuestra, porque uno a veces también, siendo consciente de la administración de la vida personal, tenemos momentos en que nos descuidamos. Lo que pasa es que uno no lo admite, porque uno tiene su vida privada, su vida íntima, entonces uno dice: nadie se dio cuenta. Pero ¿quién es el que sabe la verdad? Dios. Aquí es donde está la confrontación que uno tiene que vivir en ciertos momentos de la vida. ¿Cómo he administrado mi vida? Todo empieza por la salud. Cuando llegan las enfermedades, uno se pregunta: ¿y por qué esta enfermedad? Retroceda la película. ¿Dónde empezó y dónde me descuidé? ¿Qué no hice bien para que mi salud también se pudiera deteriorar? Cuando uno cae en la cárcel, usted va a la cárcel, todo el mundo es inocente. Ninguno es culpable, el culpable es el juez, el abogado, la familia, el pariente, todo mundo es un desgraciado. Pero usted no es capaz de decir: soy yo. ¿Por qué? Porque uno trata de ocultar lo que uno ha hecho incorrectamente. Entonces, administrar la vida también tiene momentos donde nos sentimos frustrados. Y tal vez la frustración más dura es cuando se asesina a una persona. Es el acto más doloroso, ¿no? En este tiempo de política, de economías, de cosas que se mueven tras de intereses particulares, ¿cuánta gente corre peligro su vida? ¿Y cuánta gente se metió en un problema que le quita la vida también? O sea, hay problemas que uno dice: ¿y esto en qué desencadenó? La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un complot. Jesucristo murió asesinado porque hubo un complot contra una persona que hablaba, que cuestionaba, porque es el Hijo de Dios. Entonces, no somos ajenos al dolor cuando nuestro Señor Jesucristo, siendo una persona tan correcta como persona y ante todo desde su divinidad,
nos encontramos con el hecho de que el ser humano hace cosas por su propia mano. El asesinar a una persona es la tragedia más grande, y sin embargo, pues lo vemos en constantes episodios, situaciones que hoy también somos testigos, no oculares, sino en tiempo real. Entonces la injusticia también trae un dolor intenso, donde muchas personas se sienten hoy con ese dolor para decir como el salmista: nuestro auxilio es el nombre del Señor. Terminemos esta corta reflexión invitándonos, digo invitándonos porque todos tenemos que administrar fielmente la vida, pero sé también que uno, aunque haga las cosas correctas, vienen momentos de desgracia, y lo digo por las familias que están viviendo el dolor de la desgracia. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo vivió la desgracia de la muerte, fue asesinado en una cruz y murió por nuestros pecados. Sin embargo, murió también con el dolor de la muerte del cuerpo, y dando un fuerte grito expiró. ¿Por qué? Porque también el dolor es físico, y hay que respetar el dolor de muchas familias que lo están viviendo en tiempo real. Entonces también que tengamos la fuerza y no nos vamos a desanimar, porque uno dice la gente mala, ¿por qué le va bien? No, quitémonos esa idea, porque uno a veces piensa que el que actúa incorrectamente como que va a triunfar. El que es honesto a los ojos de Dios y vive dignamente a los ojos de Dios, ¿alcanzará qué cosa? La vida eterna. Una palabra muy importante en este segundo día en que estamos orando por las almas de los fieles difuntos. Con todo respeto, tengan cuidado con la intensa ira. Cuando uno tiene intensa ira, quiere cobrar venganza, y la sangre trae más sangre, y el dolor trae más dolor. Eso es lo que quiere el mal. Por favor, los que tienen intensa ira, refúquiense en el Señor. Cuando uno tiene un dolor intenso, refúquiese en el Señor. No importa si le dicen fanático, no importa si lo catalogan de una persona extraña, no importa. Usted sabe por qué lo está haciendo. Es la única forma de sanar el dolor en la intensa ira cuando una persona es asesinada. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y dirige para ellos la luz perpetua. Señor, bendícenos, queremos administrar fielmente la vida, hacer las cosas correctamente a tus ojos, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, amor. Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores también de este pueblo que te busca. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Estamos ofreciendo la Santa Eucaristía por aquellas almas de las personas que murieron asesinadas, y hoy pedimos la paz para las familias, especialmente los seres más cercanos que necesitan del consuelo divino. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que este sacrificio, Señor, con el que tu Hijo inocente, inmolado por nosotros, quitó todos los pecados del mundo, libre a tus siervos que murieron asesinados de todas las culpas propias de la condición humana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte
Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles canta. Hosanna, 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 cantemos a Dios. El administrador fiel y solícito que hace de su vida un testimonio. Pídele al Señor la gracia en este momento de administrar correctamente tu vida, de alejarte de las tentaciones que van a traer desgracia. Y si estás pasando por una intensa ira ante la muerte violenta de un ser querido, refúgiate en el Señor. Ora por los tuyos y pide la gracia de la paz porque la necesitas inmensamente. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Te pedimos derrames tu Santo Espíritu sobre estas ofrendas del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino, dándote gracia de nuevo lo pasó y lo dio a su discípulo diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Cristo con nosotros. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Oramos por los enfermos, que hoy también necesitan ser restaurados en el cuerpo, en el alma. El dolor inmenso que tantas familias y personas, en el sufrimiento ante la muerte física, en la violencia que arrebata vidas, en las guerras que quita sueños, en las situaciones particulares que se convierten en problemas grandes de muerte. Que tu luz, Señor, disipe la oscuridad de la venganza
Que tu luz, Señor, traiga el consuelo y la paz a tantos hombres y mujeres que en esta Santa Eucaristía comparten también el testimonio de la Iglesia, la misericordia, en unión con el Santo Padre Francisco, nuestro arzobispo Luis Fernando y todos aquellos que también predicando la vida, santifican la vida, incluso con su propia vida. Nos unimos en el cumpleaños de Mirta Ruz Cepeda Maecha, Mariana Romero Vanegas, Matías Rivera Rodríguez, Carmen Elena García Ríos, Salomé Rengifo Quijano, María de los Ángeles Díaz Mayorga, y a todos aquellos que celebrando la vida mantienen siempre la luz de la esperanza. Abre las puertas del cielo a los que hoy recordamos, nombramos, y especialmente en esta intención por los que fueron asesinados y arrebatados violentamente. El Padre Alcides Botero Londoño, cada uno tenga presente una persona a la que quieras nombrar en tu corazón, en tu mente, para que también esa alma descanse en paz por la misericordia de este santo sacrificio de la Eucaristía, para que un día con la Virgen María, Nuestra Señora, San José y todos los santos podamos darte gloria por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, en las palabras que Jesús mismo nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Qué bueno recuperar la paz. Y la paz no es una terapia, es una experiencia. Y cuando uno tiene un dolor inmenso, hay que refugiarse en el Señor. El auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Vive esa palabra en este día. Siente la fuerza de la paz que necesitas personal, familiarmente, comunitariamente. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dese fraternalmente ese saludo, nuestro saludo de paz a los que tienen el dolor de la muerte. Que la fuerza del Espíritu traiga alivio también en el espíritu. Mucha paz. Solo la paz trae la paz, la guerra engendra guerra. Paz es la hermana del amor, cuando vence no hay vencidos. Paz, 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 el mundo. Derrámala en la tierra. Paz, 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 el mundo pide paz. Logra la paz en tu corazón y derrámala en la tierra. El administrador fiel y solícito, que administra rectamente sus asuntos esperando a que su amo vuelva. Eso somos nosotros, administradores de la vida, que amamos a Dios y un día nos encontraremos en la eternidad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta comida, Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
los que murieron violentamente reciban la misericordia y en tu presencia descansen en paz. Amén. Estaba acordando del médico en Palestina, allá en la Franja de Gaza, un médico joven, salvando vidas, y cuando llegaron, llegaron con el cadáver de su papá y de su hijo. Una noticia, un momento, y estaba salvando vidas. Una le ha dado la vuelta al mundo mientras estaba atendiendo. Cuando fue a atender, otros pacientes que llegaron era su papá y su hijo muertos. La paz no es fácil. Cuando hay dolor de la muerte, en esas situaciones tan difíciles, ahí es donde necesitamos tanta misericordia, tanta misericordia. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed, nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi sangre vivirá en mí como yo vivo en mi Padre. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré el día final. Yo soy esa bebida que se prueba y no se siente sed, el que siempre beba de mi sangre vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré.
ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera salvar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Las ánimas del purgatorio son los que murieron sin ser creyentes o renegando de la fe. Y los fieles difuntos son los que murieron como creyentes amando la fe. Sin embargo, oramos por las dos experiencias, por las ánimas que necesitan la misericordia y por los fieles difuntos que también necesitan la misericordia. Entonces, aquí en Cali, si tuviera, ahora que estamos apuntando los que murieron trágicamente arrebatados, Monseñor Isaías Duarte Cancino, por ejemplo, todos como comunidad en Cali, apuntamos allí, Monseñor Isaías Duarte Cancino, fue asesinado. Los sicarios le quitaron la vida. Entonces, allí es donde uno entiende qué significa, porque a veces hay un problema de fondo, ¿no? Ah, no, lo mataron porque tenía negocios raros. Lo mataron porque estaba metido con. Entonces nos habituamos y a veces una investigación exhaustiva, ya con la famosa exhaustiva ya están poniendo la malicia. Tengamos cuidado porque a veces clasificamos entre muertos buenos y muertos malos, entre muertes justificables y muertes no justificables. El único que puede tomar decisiones en esta vida es ¿quién? Dios. Nadie puede hacer justicia por su propia mano. Sin embargo, dice la palabra que hay hombres que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Recuerden que estamos ofreciendo cada día la misa, el rosario o la coronilla y la novena. Ahora hacemos la novena en el segundo día. Por este sacrificio que hemos celebrado, derrama, Señor, con largueza tu misericordia sobre tus siervos difuntos, a quienes concediste la gracia del bautismo, dales también la plenitud de los gozos eternos, y a los que fueron arrebatados violentamente, perdónale sus culpas y admítelos en el banquete de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso descienda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos bendecidos y consolados por el Señor. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Dios los bendiga. Todavía hay 120 corazones. Hoy necesito 20 corazones. Me faltan 20 corazones generosos para pagar el saldo que tenemos de la deuda hasta hoy. Así que yo creo en los milagros de Dios. Así que vamos a ver cómo conseguimos esos 20 milloncitos para saldar esa deuda y seguir adelante con la casa de Dios, que vamos muy bien. Ya con la actividad del domingo, agradecer a todos. Pagamos una parte. Ayer pagué otra parte. Y hoy debo pagar 20 millones más. Así que poquito a poquito vamos y con la ayuda de todos los corazones generosos sacamos adelante la casa de Dios. Dios les pague. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Novena, segundo día, por los fieles difuntos, Santo Rosario, Santa Coronilla. Siempre unidos. Hoy en el cuaderno apunten una persona que murió arrebatada, es decir, asesinada. Morir es preparar la última fiesta. Recordamos a tantos que partieron y el saber que tu brazo se encamina. No nos queda otro canto que el silencio. Quizás su ausencia de ahora nos invade. Brillan los ojos al evocar los gestos. Bailan la gratitud y la nostalgia por todo lo que alguna vez nos dieron. Lloramos porque así llora quien ama, porque duele la muerte, ese misterio que nos abre en la senda de otra vida, mientras se cierra este ciclo, el que es el tiempo. Es nuestra finitud una promesa y es también un combate con el duelo. Extraño este horizonte de esperanza cuando el adiós envuelve o nos veremos.
Segundo día de la novena, por los seres queridos que han partido, fieles difuntos y las ánimas del purgatorio, caminando con ellos al cielo. 2 de noviembre, día de todos los fieles difuntos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Estamos hoy con la palabra paz, teniendo muy presente a los que fueron asesinados. Y recuerden que nuestro Señor fue asesinado en la cruz. Su muerte fue injusta, el complot. Y quiero que oremos mucho por el dolor intenso de las familias que han perdido a un ser querido en esa circunstancia, asesinados. Oración propia de este día segundo, cuando avanzamos en la novena como creyentes. Padre misericordioso, en unión con la Iglesia triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrale los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores, para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios Padre Celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, eres el Rey de Reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oigas mi oración y libere las almas del purgatorio, en particular las que hoy presentamos de aquellos que fueron arrebatados violentamente, asesinados. Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios en el reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos, padres, hermanos, hermanas, bienhechores, parientes y amigos. Y especialmente en este segundo día, por aquellos que fueron asesinados violentamente. Atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas, y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan los benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Hagamos un momento de silencio en el día segundo por el alma de la persona o personas que recuerdas. Yo he nombrado al padre Alcides Botero asesinado, Monseñor Isaías Duarte Cancino asesinado y otras personas que conozco y que en este momento pongo en cadena de oración. Oremos por las almas de aquellos que fueron asesinados, creyentes y no creyentes, personas cercanas, amigos y parientes. Escribe en tu cuaderno el nombre si quieres o guárdalo en tu corazón en este instante. Día segundo. Señor mío Jesucristo, que eres cabeza de todos tus fieles cristianos, que en ti nos unimos como miembros de un mismo cuerpo que es la Iglesia, te suplicamos nos unas más y más contigo y que nuestras oraciones y sufragios de buenas obras aprovechen a las ánimas de nuestros hermanos del purgatorio para que lleguen pronto a unirse a sus hermanos del cielo.
Oración por un miembro de la familia que fue asesinado. Oh buen Jesús, el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos familiares que hoy también entregamos en oración, como fieles difuntos o como necesitados también, como ánimas del purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. Ahora los invito a orar por los padres difuntos. Hay dolor intenso de hijos que su papá, su mamá fue asesinado, asesinada en circunstancias que hoy necesita sanar. Oh Dios, nos mandaste honrar padre y madre. Por tu misericordia ten piedad de mi padre, de mi madre, y no recuerde sus pecados, que yo puedo verlo, pueda verla de nuevo en el gozo del eterno fulgor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la gracia de Dios también sea hoy una gracia que elevas por alguien que seguramente escuchaste fue asesinado, que te ha impactado y que hoy necesitas también entregar la oración. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día, a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio y por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos que Jesús fue asesinado, crucificado y una lanza le atravesó. Y sin embargo la palabra en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oración final. Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso. Que todos tus hijos que nos han precedido en la fe, especialmente los que hoy entregamos que fueron asesinados, participen de su victoria y disfruten para siempre de la visión de tu gloria, donde Cristo vive y reina contigo y el Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ello la luz perpetua. María, Madre de Dios y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. La bendición de Dios Todopoderoso descienda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva tu libro de apuntes porque el 2 de noviembre presentaremos a todos los que están escribiendo, lo presentaremos en el altar. Hoy escriban en ese cuaderno, en esa libreta, personas, familiares que fueron asesinados. Segundo día, por las almas de aquellos que también partieron siendo violentada la vida. Y la palabra paz es la palabra clave en este día. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La palabra paz, vuélvela entonces una palabra sanadora en este momento de intenso dolor, de intensa ira. Padre Oscar de la Vega, desde Cali, Colombia, parroquia San Juan Pablo II en construcción, casa de Dios. Contamos con tu ayuda para que este lugar sea un lugar sagrado donde todos nos congregamos a dar la gloria a Dios. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices. Lo que aquí tanta falta les hizo, ¿dónde está hoy? Les sobra. Ya no hay sufrimiento y no existen más lágrimas, no hay vacíos ni hay soledad, son libres como el viento, Dios los ha recibido a sus brazos.
casa del Padre han sido recibidos. Nada que temer, pues ya están en el cielo. No se han ido del todo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corresponde a los misterios gloriosos. Y qué bueno que hoy sea miércoles, cuando los enfermos también están en la oración. La palabra paz en aquellos que han perdido a un ser querido trágicamente en la violencia de la muerte, arrebatados en circunstancias que hoy también necesitamos sanar. Así que la palabra sanar no es solamente del cuerpo, hay que sanar también sentimientos de rencor, de odio, de venganza. Y por eso cuando el Señor resucita, la palabra paz es la primera palabra que van a escuchar ellos, shalom, porque la muerte desconcierta. ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Cuando uno recibe una mala noticia, el espíritu se contrae y la angustia y la decepción toman posesión de nuestra vida. Los invito en este miércoles a sanar y que los misterios gloriosos nos recuerden este camino de paz, shalom. Una palabra tan necesaria y tan urgente en el mundo entero. Hay demasiado odio, demasiada venganza. Hay una sed de sangre que lo único que trae es más oscuridad. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Misterios gloriosos por la paz y la reconciliación, por las almas de aquellos que fueron asesinados y arrebatados por mano del hombre. Contemplemos en este primer misterio de gloria la resurrección de nuestro Señor. Después de tres días resucita el Señor. De muerte y pecado feliz vencedor. Ave María, Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Ascender al cielo y Asunción de María llevada al cielo. Oremos por las almas de aquellos que también necesitan el perdón, la misericordia, las almas de los fieles difuntos y las almas del purgatorio, las personas que murieron asesinadas trágicamente, digo yo porque todos los asesinatos son trágicos, pero hay muertes que son más trágicas, con sevicia, con odio, con venganza, con trampa, personas que han muerto también en situaciones sorpresivas, como dice el dicho, en el lugar equivocado, cuando llega ese momento tan difícil, una balacera, que iban a matar no sé a quién y por qué mataron al otro. Es duro, entonces hay unos dolores que son tan particulares que solamente Dios puede sanar. No olvidemos que hay hombres que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tiene que ser una palabra de consuelo muy grande, hoy que estamos ofreciendo este segundo rosario por las almas de aquellos que fueron arrebatados violentamente. Contemplemos en este segundo misterio de gloria la ascensión del Señor. Subiendo a los cielos en carne mortal, nos abre las puertas de la eternidad. Ave, ave, ave María. Ave, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Vino la palabra Shalom y luego viene la palabra Espíritu. Ayer fue Espíritu y hoy la palabra Paz. Sin embargo, se une en el Pentecostés. Los discípulos, después de la resurrección, van a entender que la vida debe seguir y la vida también continúa en la gracia. Pidamos los dones del Espíritu Santo en esa fuerza que nos une como creyentes, que la fuerza del Espíritu avive también nuestra paz, nuestra experiencia de amar, de creer. Y muchas veces tendremos que salir del dolor, porque el dolor no lo podemos guardar eternamente. Por eso hay que salir en la búsqueda de la paz para entender realmente cuál es la fuerza en el Espíritu. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Ahora vamos a pedir la sanación desde el Espíritu. Es un momento particular que lo necesitamos todos. Hagamos de este ejercicio un instante, porque la Virgen María estuvo en el cenáculo. La venida del Espíritu Santo fue un momento sanador profundo del desconcierto, de la muerte, de la incertidumbre, del miedo. Dice la palabra que tenía las puertas trancadas, porque cuando uno tiene miedo se encierra en sí mismo. Cuando uno pierde a un ser querido, asesinado, nos aislamos de todo mundo, no queremos que nadie nos pregunte, que nadie nos hable, que nadie nos juzgue. Y si el ser querido tenía problemas, uno tiene la tentación de esconder todo. Ese es el miedo. Te invito a orar por ese dolor que hay en tu alma, por esa situación particular que hoy te aflige ante la muerte física
que fue asesinado un ser querido, amigo, para que el Espíritu Santo te alivie, te consuele. Y así como en el día de Pentecostés, los discípulos tuvieron la fortaleza para afrontar la vida. Espíritu Santo, manifiéstate. Espíritu Santo, restáuranos. Que tengamos la fortaleza para afrontar la vida. Llévalo a tu vida personal, Señor. Que tu Espíritu me acompañe y con la fortaleza pueda afrontar este momento de mi vida. Que pueda sanar este rencor que tengo. Espíritu Santo, quítame este odio. Espíritu Santo, dame la paz porque mi corazón está herido, mi familia está herida. Cada uno vuelva a este momento de oración, un momento de amor, movidos por el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, arde, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Vive este tercer momento porque el Espíritu de Dios se manifiesta en ti, en tu intenso dolor, en tus miedos y angustias. La vida hay que continuarla y hay que afrontar los problemas siempre con fe y con misericordia. Contemplemos en este tercer misterio de gloria la venida del Espíritu Santo. En lenguas de fuego, cual dones de amor, llegó hasta los doce el Consolador. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Pidamos el consuelo a María Santísima, que permaneció junto a la cruz de nuestro Señor en este intenso dolor que ella vivió. Sin embargo, no renegó de la vida, no renegó del Padre Eterno, no renegó de nada. Con sus lágrimas, con su amor, recibió el cuerpo de nuestro Señor y lo llevó al Santo Sepulcro. Oramos por todas las madres que han perdido a un hijo, a una hija en circunstancias de asesinato, como la Virgen María lo vivió ante el asesinato de nuestro Señor. Les invito a acogerse al amor de María, ella que fue llevada en cuerpo y alma al cielo, ella que estuvo junto a la cruz, hoy también nos acompaña. Hónranos con tu santa presencia y consuélanos en tu corazón inmaculado. Hónranos con tu santa presencia y consuélanos con tu corazón inmaculado. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Contemplemos en este cuarto misterio de gloria la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Asuntas María al cielo con Dios, piadosa abocada, te pido tu amor. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El dolor del alma no se puede describir, por eso necesitamos la misericordia del amor. Y la palabra cielo significa presencia de Dios. Y cuando uno tiene que rezar por un alma, rezamos por la presencia de Dios. María en el cielo nos recibe. Y por eso decimos, cuando vamos al cementerio, aquí dejamos lo material. Cuando un ser querido es cremado, que a propósito, cuando una persona es asesinada, no se crema, porque la parte jurídica exige un tiempo, porque luego hay que volver a tomar pruebas, hacer levantamientos, todo tan difícil, ¿no? Entonces, luego hay que ir a sacar el cuerpo, las cenizas o los osarios, que es otro capítulo doloroso. En muchas circunstancias de la vida hay muchas familias que prefieren pagar un tiempo prolongado para no sacar más el cuerpo. Entonces, miren que el dolor también necesita de la palabra misericordia. Y yo los quiero invitar a que en este día también pensemos en el cielo. Los que tienen tanto dolor en el alma, en el cuerpo, vamos a pensar un poco en esa palabra cielo, presencia de Dios. Cierra tus ojos y entrega en la presencia de Dios el alma de esa persona que murió violentamente asesinado. Su cuerpo volvió a la tierra, pero su alma está en la presencia de Dios, el cielo. Allí donde tú estás es un lugar de paz. Tu alma en la presencia de Dios reciba misericordia. Nos duele tu partida tan rápidamente. Nos ha dolido profundamente que tu vida haya sido arrebatada en esta tierra, pero Dios en el cielo te ha recibido. Descansa en paz. Amén. Descansa en paz. Amén. Contemplemos en este quinto y último misterio de gloria la coronación de la Santísima Virgen como reina y señora de todo lo creado. De cielos y tierras se escucha la voz. María es la reina de la creación.
Ave, Ave, Ave María. Ave, Ave, Ave María. María es Madre de gracia, de amor y de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Pidámosle a la Virgen Santísima también, que ella bajo su amparo e intercesión, por todas las almas del purgatorio, los que murieron en pecado mortal, siendo asesinados violentamente, en circunstancias que hoy solamente Dios conoce. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María,
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera salvar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sanar el dolor intenso con el vínculo de la paz que los discípulos también vivieron y nosotros hoy, por misericordia de Dios, también recibimos. Padre Óscar de la Vega, desde Cali, Colombia, parroquia en construcción, Casa de Dios, San Juan Pablo II. Unidos, sacaremos adelante este bello proyecto y en memoria del ser querido, puedes también dar un corazón generoso, $1,000,000 o $270, los que están por fuera, en memoria de la persona. Qué bueno que pongas también en el altar que vamos a construir en la Casa de Dios un corazón generoso en memoria del ser querido que ha partido. Dios los bendiga, cuento con ustedes. Como Madre tierna, tennos compasión. Ante ti postrados, danos protección. Llévanos al cielo, colma nuestro anhelo, salva nuestra fe. Toma, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás. Jamás, jamás, no nos abandones, jamás, jamás. Dame tu corazón y al repartirlo en dos, me tocó un pedacito. Sabes que eres fácil de extrañar, no me puedo acostumbrar, me hace falta tu cariño. Gracias por tu trato especial, porque en cada yo podía contar contigo y te vi volar donde tú querías estar. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo. Pero es Jesucristo, ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decirte adiós, tan solo te diré hasta luego. Te ofrecemos, amado Señor, esta oración por aquellos que han partido, en la gracia que hoy nos une para amar, para creer en la vida eterna. Nuestras lágrimas han sido derramadas y sin embargo nuestro corazón ha sido fortalecido. Tu presencia es alivio, tu misericordia es eternidad. Las familias que también se acogen a tu gracia, es la gran familia humana que ha pasado tribulaciones, guerra, hambre, y sin embargo en lo particular también sentimos la misma tribulación cuando alguien fue arrebatado en la vida por mano del hombre, un accidente, una enfermedad que prolongó el dolor y sin embargo humanamente se hizo todo
y hoy ese ser querido en tu espíritu descansa. Esta plegaria por aquellos que también participan de tu mesa y sin embargo por aquellos que aún necesitan de tu misericordia, las almas benditas del purgatorio, los fieles difuntos, queremos en estos días preparatorios suplicarte, Señor, a través de la Santa Eucaristía, en cada sagrario donde la oración es elevada, cada rosario que se entrega por el alma y por las almas de los difuntos, cada coronilla de la Divina Misericordia, por la restauración de esa palabra grande y poderosa, misericordia. Hoy también como pecador, como pecadora, me acerco a ti con las lágrimas en el dolor de la muerte, pidiendo el consuelo y la paz, que se abran las puertas del cielo para que también sean admitidos aquellos que partiendo de este mundo, por descuido, por ignorancia, por situaciones particulares, haya entregado su vida en pecado mortal. Pedimos para ellos la misericordia y el perdón de las culpas. Que todas estas plegarias y ofrecimientos traigan la misericordia para ellos y para el mundo entero. Pedimos la gracia también por las familias que en este momento lloran. Hay tristeza en su mente, en su corazón. Reconfórtalos, alívialos, acompáñalos con tu espíritu. Y que la Iglesia Santa y Suplicante traiga también a través del ejercicio de la misericordia y la fe, la reconciliación en aquellos que por cualquier circunstancia hayan partido de este mundo sin haberse despedido, sin haberse reconciliado, que sean perdonados de sus culpas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Gracias por enseñarme a rezar. Qué detalle especial presentarme a Jesucristo. Sabes, alguien hoy me habló de ti. Las flores de mi jardín me preguntan dónde has sido. Sabes cómo está mi corazón. No voy a decirte adiós porque yo no me despido. Y te he visto volar donde tú querías estar. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? Y me invade de que tú no estés conmigo, pero es Jesucristo ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decirte adiós, tan solo te diré hasta luego. Sigue este camino de preparación, 2 de noviembre, Día de Todos los Fieles Difuntos, por el canal YouTube Padre Oscar de la Vega. Durante todo el día estaremos en jornada de oración, siempre pidiendo la gracia y la misericordia por aquellos que partieron de este mundo a la presencia santa. 2 de noviembre, jornada de oración, canal YouTube Padre Oscar de la Vega. Qué lindo entonces, 2 de noviembre, seguiremos esta tarea tan linda, hoy que es el segundo día compartiendo la palabra paz, tan necesaria cuando uno ha vivido el duelo de la muerte de un ser querido. Y como dice la palabra,
Cuando uno también confía en la misericordia de Dios, las almas de los justos están en las manos de Dios y no las afectará ningún tormento. Así que los invito también a hacer una obra de reparación en memoria. Estamos haciendo una campaña muy sencilla, muy bonita, por los jóvenes que necesitan ropa. Es una fundación también. Vamos a ver si podemos ayudar a 100. Los zapatos, camisetas, pantalonetas, todo lo que sea para muchacho nos sirve para que seamos parte también como de esa reparación. Y a personas, hay a veces familias que tienen ropa guardada de un ser querido difunto, también la pueden donar, porque a veces guardamos y decimos a quién le donamos esto, qué bueno que lo podamos donar para una familia o una fundación que lo necesita. Así que también los invito a ser parte de esa solidaridad bonita. Estamos avanzando con la obra construcción, así que también esperamos que en este día podamos recoger 20 corazones que estamos necesitando con urgencia para seguir el camino. Los invito entonces a seguir este camino de misericordia, de amor, por los fieles difuntos, las personas que han sido asesinadas, y la palabra paz, llevémosla también a nuestra mente y a nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Baila la gratitud y la nostalgia por todo lo que alguna vez nos dieron. Lloramos porque así llora quien ama, porque duele la muerte, ese misterio que nos abre en la senda de otra vida. Mientras se cierra este ciclo, el que es el tiempo, es nuestra finitud una promesa, y es también un combate con el duelo. Extraño este horizonte de esperanza, cuando el adiós envuelve o nos veremos. Segundo día de la novena por los seres. Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, estamos aquí para agradecer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, nuestro Señor. Estamos aquí para agradecer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, nuestro Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Estamos viviendo los 9 días para llegar al 2 de noviembre, Día de Todos los Fieles Difuntos. Que esta acción de la vida, la Eucaristía, el Rosario, la Coronilla, tengan también ese carácter reparador y también de indulgencia por las almas de los fieles difuntos. Dice el libro de la Sabiduría: las almas de los justos están en las manos de Dios y no las afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían haber muerto. Su salida de este mundo fue considerada una desgracia, su partida de entre nosotros una destrucción. Ellos, sin embargo, están en paz.
aunque a los ojos de los hombres hayan sido castigados, su esperanza está llena de inmortalidad. Por una leve corrección recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como holocausto. Los que confían en él comprenderán la verdad, y los que le son fieles permanecerán junto a él en el amor, porque los elegidos del Señor gozan de su amor y su misericordia. Qué palabra tan bonita. Cuando uno goza del amor, de la misericordia, viene una palabra muy interesante, la palabra paz. Entonces, cuando uno tiene el Espíritu de Dios y ha recibido el Espíritu en Dios, viene también la paz corporal, la paz espiritual, la paz mental. Una experiencia que hoy urge para todos, no solamente para aquellos que ya partieron, sino también para nosotros que continuamos. La paz en el espíritu, la paz en la mente, la paz en el cuerpo. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no las afectará ningún tormento. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Allá donde tú estás, ya no hay dolor. Allá donde tú estás, no hay sufrimientos. Allá donde tú estás, solo se ama por toda la eternidad. Ese bello lugar que es el cielo, donde todos los buenos descansan ya. Ese bello lugar no es de hielo, es tibieza, armonía y bondad. La paz también es un don de Dios. Dice el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, ya no hay paz para mi alma, me olvidé de la felicidad, por eso dije, se agota mi fuerza y la esperanza que me venía del Señor. Recordar mi vida errante y mi opresión es veneno y amargura. Mi alma no hace más que recordar y se abate en mi interior, pero abrigo un pensamiento que me llena de esperanza. La misericordia del Señor jamás se agota, su compasión nunca se acaba. Cada mañana se renueva, como es de grande tu fidelidad. El Señor es todo lo que tengo, dice mi alma. Por eso yo confío en Él. El Señor es bondadoso con los que en Él esperan, con aquellos que lo buscan. Es bueno que esperemos en silencio la salvación que viene del Señor.
El don del consuelo es también un momento de paz. Y las familias que han vivido el duelo ante la muerte, muchos de ustedes aniversario, novenario, y sin embargo hay un momento de incertidumbre, porque también el dolor de la muerte es el dolor de aquello que uno pierde y a veces sentimos la soledad y también sentimos la frustración. Por eso la palabra de Dios nos invita a que recordemos que el Señor es bueno, que esperemos en silencio porque la salvación nos viene del Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo omnipotente e inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. ¿Cuál alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo tuvo compasión? Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Estamos viviendo los días preparatorios para la solemnidad también de los fieles difuntos. 1 de noviembre, Todos los Santos. 2 de noviembre, fieles difuntos. Y por eso la palabra esperanza es la palabra transversal en la resurrección. Los discípulos de Emaús están frustrados, agobiados por la muerte del Señor. Han perdido la esperanza. Y cuando van camino a Emaús, es cuando tienen la experiencia del resucitado. Dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5. Hermanos, la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios inunda nuestro corazón, gracias al Espíritu Santo que hemos recibido. Esperanza que nos dio ya Cristo al morir por nosotros, precisamente cuando éramos unos pecadores incapaces de valernos. Es difícil que alguien dé su vida por un justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero Dios nos ha dado una prueba de que sí nos ama al morir Cristo por nosotros, cuando éramos todavía pecadores. Y si con su sangre nos obtuvo Cristo el perdón, con mayor razón nos librará ahora del castigo divino. Siendo enemigos de Dios, la muerte de su Hijo nos reconcilió con Él. Con mayor razón, una vez reconciliados, nos salvará su vida. Y esto no es todo. Como desde ahora hemos recibido la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por Él nos gloriamos ya de Dios. Bella palabra hoy, también experimentar la gloria de Dios, porque Cristo murió y resucitó para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia.
Siempre hay que tener la esperanza y no dejarnos llevar de la decepción. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Omnipotente e Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Omnipotente e Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Omnipotente e Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios inunda nuestro corazón. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta veré esas luces y veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé y más solo por él. Bella palabra para encontrar la paz es también encontrar la confianza en la eternidad. Sin embargo, vivimos el proceso del duelo: llorar, sufrir, soledad, impotencia, incapacidad de reaccionar, depresión, angustia, frustración. Son condiciones muy humanas que también Dios conoce de nuestra propia realidad. Dice el apóstol San Juan en la primera carta: hijitos, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y saben que ningún homicida tiene la vida eterna. Nosotros hemos conocido el amor en el hecho de que Cristo entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Cuando uno encuentra la cruz de Cristo, no encontramos el sufrimiento. Encontramos la respuesta a nuestra propia cruz, al dolor, a la muerte, a la frustración de no poder hacer más por el ser que parte. Por eso la palabra paz, vuélvela también una palabra de oración: Señor, dame la paz en la mente para que mis pensamientos se calmen. Dame la paz en mi espíritu para que mis emociones y acciones sean también equilibradas. Dame la paz en mi parte corporal para no somatizar el dolor, porque también cuando uno somatiza el dolor, la enfermedad llega al cuerpo y muchas veces llega de una forma fatal: un infarto, un cáncer, una parálisis, porque es también parte de nuestra parte humana, somatizar lo que nos descompone y nos desborda. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hagamos un momento de esa pausa espiritual. Cuando uno tiene un dolor, la muerte es también el dolor más intenso del alma. Pero también en el dolor del alma uno encuentra el momento más grande de la fe. Porque la fe es el reconocimiento de la vida, de lo que uno ha asumido, de lo que ha conocido, de lo que ha compartido. Y también en la fe no es que superemos el dolor, es que en la fe entendemos la vida como una oportunidad y como una experiencia que nunca nos abandona la identidad. Bonita palabra cuando tenemos que hablar de una persona. En estos 9 días vamos a tener momentos de hablar de personas, de experiencias, de lugares. Cuando llegue el día 2 de noviembre, vamos a recoger la palabra eternidad. Pero no la vamos a recoger simplemente por repetirla. Hay una experiencia de la vida que fue terrenal, y ahora la vida espiritual. Son 2 palabras maravillosas, lo terrenal y lo espiritual. Y sin embargo nunca perdemos nuestra identidad. Somos siempre delante de Dios personas con una historia, con una identidad, con un compromiso, con unas capacidades. Por eso cuando nombramos a las personas, nombramos su historia de vida. Y cuando hablamos de las personas, hablamos de las experiencias de vida. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, 1000 sueños más. Vive a mi modo. Dolor no conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró 1000 y 1 recodos y más, sí, mucho más. Viví a mi modo. Ese fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí lloré, porque viví
Mas no guardé tiempos amargos, jamás me arrepentí, si amando ti mi vida entera lloré y si reí a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir y hay que pasar, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo omnipotente e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo espero en ti. Jesús, yo espero en ti. Creo y confío. Creo y confío. Creo y espero. Creo y espero. Para ti, Señor. Para ti, Señor. Nada es imposible. Nada es imposible. La oración de abandono en estos días sea también oración de consuelo y de fortaleza, recordando a los seres queridos que han partido. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las podrá salvar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Que la oración de abandono sea la misericordia en la eternidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Compartimos estos días y entregamos esta plegaria por los seres queridos que han partido, y pidiendo la paz, honramos también su memoria en la paz del Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Amén. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad, según mis designios. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra tus ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad.
Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Las fuerzas de la oscuridad quieren eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Por todo lo que alguna vez nos dieron, lloramos porque así añora quien ama, porque duele la muerte, ese misterio que nos abre en la senda de otra vida, mientras se cierra este ciclo, el que es el tiempo. Es nuestra finitud una promesa, y es también un combate con el duelo. Extraño este horizonte de esperanza, cuando el adiós envuelve o nos veremos. Segundo día de la novena, por los seres queridos que han partido, fieles difuntos y las ánimas del purgatorio, caminando con ellos al cielo. 2 de noviembre, día de todos los fieles difuntos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Estamos hoy con la palabra paz, teniendo muy presente a los que fueron asesinados. Y recuerden que nuestro Señor fue asesinado en la cruz. Su muerte fue injusta, el complot. Y quiero que oremos mucho por el dolor intenso de las familias que han perdido a un ser querido en esa circunstancia, asesinados. Oración propia de este día segundo, cuando avanzamos en la novena como creyentes. Padre misericordioso, en unión con la Iglesia triunfante en el cielo, Te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrale los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios Padre Celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, eres el Rey de Reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oigas mi oración y libere las almas del purgatorio, en particular las que hoy presentamos de aquellos que fueron arrebatados violentamente, asesinados. Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios en el reino de tu gloria.
Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos, padres, hermanos, hermanas, bienhechores, parientes y amigos. Y especialmente en este segundo día, por aquellos que fueron asesinados violentamente. Atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas, y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan los benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Hagamos un momento de silencio en el día segundo por el alma de la persona o personas que recuerdas. Yo he nombrado al padre Alcides Botero asesinado, Monseñor Isaías Duarte Cancino asesinado y otras personas que conozco y que en este momento pongo en cadena de oración. Oremos por las almas de aquellos que fueron asesinados, creyentes y no creyentes, personas cercanas, amigos y parientes. Escribe en tu cuaderno el nombre si quieres o guárdalo en tu corazón en este instante. Día segundo. Señor mío Jesucristo, que eres cabeza de todos tus fieles cristianos, que en ti nos unimos como miembros de un mismo cuerpo que es la iglesia, te suplicamos nos unas más y más contigo y que nuestras oraciones y sufragios de buenas obras aprovechen a las ánimas de nuestros hermanos del purgatorio para que lleguen pronto a unirse a sus hermanos del cielo. Oración por un miembro de la familia que fue asesinado. Oh buen Jesús, el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos familiares que hoy también entregamos en oración, como fieles difuntos o como necesitados también, como ánimas del purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. Ahora los invito a orar por los padres difuntos. Hay dolor intenso de hijos que su papá, su mamá fue asesinado, asesinada en circunstancias que hoy necesita sanar. Oh Dios, nos mandaste honrar padre y madre. Por tu misericordia ten piedad de mi padre, de mi madre, y no recuerdes sus pecados, que yo pueda verla de nuevo en el gozo del eterno fulgor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la gracia de Dios también sea hoy una gracia que elevas por alguien que seguramente escuchaste fue asesinado, que te ha impactado y que hoy necesitas también entregar la oración. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio y por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos que Jesús fue asesinado, crucificado, y una lanza le atravesó. Y sin embargo, la palabra en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oración final. Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso. Que todos tus hijos que nos han precedido en la fe, especialmente los que hoy entregamos, que fueron asesinados, participen de su victoria y disfruten para siempre de la visión de tu gloria, donde Cristo vive y reina contigo y el Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ello la luz perpetua. María, Madre de Dios y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. La bendición de Dios Todopoderoso descienda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva tu libro de apuntes, porque el 2 de noviembre presentaremos a todos los que están escribiendo, lo presentaremos en el altar. Hoy escriban en ese cuaderno, en esa libreta, personas, familiares que fueron asesinados. Segundo día, por las almas de aquellos que también partieron siendo violentada la vida. Y la palabra paz es la palabra clave en este día. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La palabra paz, vuélvela entonces una palabra sanadora en este momento de intenso dolor, de intensa ira. Padre Oscar de la Vega, desde Cali, Colombia, parroquia San Juan Pablo II en construcción, casa de Dios. Contamos con tu ayuda para que este lugar sea un lugar sagrado donde todos nos congregamos a dar la gloria a Dios. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices. Lo que aquí tanta falta les hizo, ¿dónde está hoy? Les sobra. Ya no hay sufrimiento y no existen más lágrimas. No hay vacíos ni hay soledad. Son libres como el viento. Dios los ha recibido. A sus brazos llegaron.